Bueno, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Partimos saludando a los y las senseis. La clase, ¿le ha dicho más? Bien, vamos a trabajar hoy, esta mañana, los 8 subunis que trabaja Sensei Chiba. Y como para no perder el calentamiento, vamos a partir inmediatamente trabajando. Así es que vamos a tomar esta posición, ¿sí? Y vamos a comenzar a cortar. Ni, ch, ni, san, chi, go, rock, sich, hatch, ku, yu, hich, ni, san, chi, go, rock, sich, hatch, ku, yu, hich, ni, san, chi, go, rock, sich, hatch, ku, yu, hich, ni, san, chi, go, rock, sich, hatch, ku, yu, hich, ni, san, chi, go, rock, sich, hatch, ku, yu, hich, ni, san, chi, go, rock, sich, hatch, ku, yu, hich, ni, san, chi, go, rock, sich, hatch, ku, yu. Ahora en esta misma posición vamos a ir hacia un costado. Imaginando que vamos a recibir un golpe y debemos recibir ese golpe con el mune. Entonces, tengo que lograr eso. Entonces vamos a hacer ese mismo ejercicio, desplazando nuestro peso hacia un lado y hacia el otro, sin hacer esto, sino que mantengo esta posición con el centro bien baja. Mi centro bien abajo y voy imaginando, ¿cierto?, hacia un lado y hacia el otro, que me vienen atacando con un chumen. Vamos. Ich, ni, san, chi, go, rock, sich, hatch, ku, yu, ich, ni, san, chi, go, rock, sich, hatch, ku, yu, ich, ni, san, chi, go, rock, sich, hatch, ku, yu. Entonces debo yo procurar poder
recibir, evitar un golpe, ¿cierto?, en mi cuerpo, y para eso siempre tengo que recibir con mi sable y empujar hacia arriba. Relajados los hombros, posición bien abajo y manteniendo la postura. Y mi boquén no debe bajar, va sobre mi cabeza. Empujo hacia arriba, empujo, empujo. No tengo tiempo aquí, pero tiempo y me expongo. Entonces debo empujar. Vamos. Ich, ni, san, chi, go, dog, sich, hat, ku, ju. Ich, ni, san, chi, go, dog, sich, hat, ku, you, each, me, san, chi, go, rock, sich, hatch, ku, you. Muy bien. Ahora, un ejercicio. También trabajamos bastante nosotros. Vamos a bajar. Vamos a juntar nuestros talones. Quienes tengan alguna lesión pueden hacerlo un poco más abierto. Quienes no, mantener los talones juntos. Y yo voy a bajar abriendo y mi centro, ¿cierto? Baja, abro mis piernas y la espalda recta. Abro acá las caderas. ¿Ah? Entonces, que no pase esto cuando me levanto. O al bajar. Recto, recto, subo. Recto, bajo, subo. Y con el boquete. Y no descanso yo cuando bajo, o sea, no descanso yo arriba, es un corte, corto, corto, o aquí pausar, pero arriba no. Vamos, trabajando sonkyo. Pueden ir haciendo series de 10 o 20 y van parando. Van descansando las rodillas. Estoy mirando un poquitito, que se sigan, vayan parando. Eso es. Y mi boquete apunta hacia el cielo. Acá arriba, sobre mi cabeza, que no se caiga. Mantengo yo este ángulo. Aquí igual. Y corte. Vamos, un poquito más, unos 10 más. Bueno, ahí cuidando el espacio, ¿cierto? Techo, cosas. Thank you.
procurando la espalda entonces recta, no encorvar espalda recta. Bien, ya me vamos a partir con nuestro pie derecho al frente y simplemente vamos a hacer este ejercicio. Empujo, corto. Empujo, corto. Empujo, corto. Y perfilándome. No, no totalmente. Tengo que quedar de perfil. Un hombro atrás del otro, una cadera detrás de la otra. Vamos. Y. Ni. San. Chi. Go. Rot. Si. Hach. Ku. Yu. Si. Ni. San. Chi. Go. Rock. Si. Hat. Ku. Yu. Cambio de lado. Si. Ni. San. Chi. Go. Rock. Si. Hat. Ku. Yu. Hit. Ni. San. Chi. Go. Rock. Sit. Hat. Ku. Yu. En este ejercicio, yo debo mantener el peso al frente. Estoy provocando acá un ataque y luego yo voy a tomar su centro. Entonces, si bien esto es un muchito tenkan, entonces mi peso no queda atrás, hacia el frente. Tomo yo su centro. Vamos a ver aquí por el espacio. Él me viene a atacar y yo debo tomar su centro. No ir hacia atrás, empujando, tomando su centro. Voy, me ataca la muñeca, tomo su centro. Tomo su centro. Tomo su centro. Entonces mi intención es en ir y mi, entrando. Tomo su centro. Tomo su centro. Hay que tener una buena suba también para trabajar con el compañero o compañera. Bien, un poco más. Unos 5 o 10 por lado, vamos. Si. Ni. San. Chi. Go. Rock. Si. Hat. Ku. Yu. Cambio de lado. Hitch, ni, tomando el centro, san, chi, go, rock, sit, hatch, ku, you. Muy bien, ya ve. Entonces, primer suburi. Parto siempre con el pie derecho al frente y el ejercicio que hicimos recién. Ahora voy a entrar yo en un tsukiri, voy a girar y voy a cortar. Todos van a tener esa misma estructura. Tsukiri, corto. Y luego hago lo mismo por el otro lado. Voy ahora ponerme en este ángulo, lo mismo. Tomo el centro, avanzo y me. Tomo el centro, entro, ahora por el otro lado. Bien.
primer subuño. Nuevamente, voy a mostrar nuevamente. Entonces, tengo el pie derecho al frente. Voy a hacer un chirotenga. Entro en su ki. Entro. Giro. Nuevamente, chirotenga. Entro. Mirando. Viene alguien detrás. Y oh. Y luego es lo mismo. Aquí. Me. Voy a mostrar bien el desplazamiento de los pies. Alguien viene detrás. Corto. Aquí. Me. Entonces, mi desplazamiento va a ser el siguiente. Voy a girar. Y tenga. Nuevamente con la intención, ¿cierto? Al frente. No quiero cortar. Quiero tomar su lugar de alguna manera. Entonces, voy a girar. Corto. Y luego, lo mismo
paso, ¿cierto? Todos pues van a venir con un pie a la cara, kaiten y chomé. Lo voy a mostrar ahora en esta dirección. Voy, alguien viene atrás, giro. El pie, ¿cierto? Que quedó al frente, que sería mi pie izquierdo, ahora va a retroceder. Y voy a quedar con ese pie izquierdo al frente. Aquí, corto un kaiten. Y ahora lo mismo al otro lado. Ahora el derecho está al frente, corta, kaiten, suki y men. Vamos. Tercer, suguri. Vamos a hacer el cuarto, es muy similar al que acabamos de hacer, solo que ahora, en vez de, al hacer el giro y cortar,
retrocedo mi pie, o sea, como un tiro temporal. Ahora voy a avanzar. Voy a avanzar. Lo mismo. Bien. Entonces, voy. Perdón, se me cayó. Voy, avanzo. Aquí sí, lo cortamos. Entra igual. Entonces ahora voy a girar y el pie que ahora quedó atrás, mi pie derecho, va a avanzar y va a ver con todo. Alguien viene atrás, avanzo. Entro. Bien atrás. Avanzo. Corto. Corto completo. Y lo mismo, ¿cierto? Que los anteriores. Luego viene aquí. Caite. Me. Ahora lo voy a mostrar en esta dirección. Giro. Cambio completamente la dirección. El pie, ¿cierto? Derecho. Ahora va a avanzar. Alguien viene ahí. Pum, lo corto. Y ahí. Lo mismo en el otro lado. Pie que está atrás, avanza. Tengo mis árboles. ¿Ah? Vamos. Cuarto seguro. Mismo ahora, solo que avanza.
Parece que justo se cortó el audio. ¿Lo repito? ¿Todo nuevo? Desde el principio. Sensei, por favor. De nuevo, ya. Bien, entonces, justo se va a volar. Entonces, en este giro, hago mi corte, ¿cierto? Hasta ahí estamos, ¿ok? Entonces, no olvidemos que luego viene un suki. Voy y entro. Pum. ¿Ya? Esa parte, observé que a algunas personas les faltaba. El giro que ya, ¿cierto? El corte. Entro, tighten y corto. Y tiene que ser también giro rápido aquí. Pum, entro. Ya, entonces ahora aumentemos un poco la velocidad pensando que me están atacando. Entonces tengo que ir, voy y acá viene de nuevo. Pum. Ah, entonces ahora agreguemos la intención, un poquito más de velocidad. Sin perder la forma, pero ya pensando, ¿cierto? En esto, en estos puntos que me están apuntando. Vamos, un poquito más. Cuarto subo. Ahora estoy con el pie
de la izquierda al frente, ahora voy en esta dirección. Entonces, 90 grados, voy, ahora voy hacia mi derecha. E ingreso por los dos lados. Primer lado, alguien viene por la izquierda, voy hacia la izquierda. Ahora lo hago por el otro lado, alguien viene por mi derecha. Octavo suburi. ¿Muy complicado? ¿No? Vamos. El último que vamos a trabajar. Para que lo alcancen a hacer un par de veces porque ya estamos casi en la hora. Alguien está preguntando cuando estoy de frente si voy del lado derecho, va a depender del lado en que esté. Cuando parto, estoy con mi pie derecho al frente, entonces alguien viene por mi lado izquierdo. Esa va a ser la parte que yo voy a proteger, ¿cierto? Y que voy a atacar. ¿Ya? Si estoy con el pie derecho, alguien viene por el lado izquierdo. Y después quedo en esta dirección. Quedo con el pie izquierdo al frente, entonces ahora viene alguien por el lado derecho. Entonces, que vaya al lado izquierdo o derecho, va a depender del ángulo, ¿cierto?, del pie que tenga al frente, y siempre vamos a partir los suburis con el pie derecho al frente. Entonces, el primero va a ser hacia el lado izquierdo, y luego alguien viene por mi lado derecho. Este va a ser siempre en 90 grados. Ya, no sé, por eso es importante ir haciendo la analogía, ¿cierto?, la aplicación, en este caso con los chicos en aire. ¿Ah? En este chico en aire, bueno, hay montoneras, ¿cierto? Pero en este, justamente es en 90 grados. ¿Sí? Bien, creo que ya terminamos la clase. Así que vamos a formarnos. ¿Hay alguna pregunta antes del saludo? Sensei, una consulta en el Ura Tenkan, creo que le llaman. Cuando retrocede, ¿me puede mostrar un poquitito el desplazamiento de la posición de la cadera con los pies? Cuando hicimos el segundo o el tercero. O el primero o el ejercicio inicial. Es. Acá. Sí, exacto. La disposición de la cadera con los pies. Claro. Cambia completamente la dirección. Vuelvo a cambiar. Aquí.
cambio, giro completo, 180 grados. Eso. ¿Sí? Los pies, perdón, los pies van como en Ura Sankaku, por así decirlo, o en Sankaku. Ahí, ahí. Ah, eso. Hi, sensei. ¿Mejor ahí? Sí, súper. Sí. Bien. Hi. Gracias. Bueno, cortito para poderlos trabajar todos, ¿cierto? Pero algo pudimos hacer. Espero que les haya gustado. Bien, vamos a saludar. Los senseis primero, los y las senseis. Muchísimas, muchas gracias. Al resto de la clase, muchas gracias. Muchas gracias, senpai. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias, senpai.